Pues vamos a reorganizar capas. ¿Qué es reorganizar? Pues mover capas. Un ejemplo, si yo quiero que la puerta esté encima del marco, del paso de la puerta, pues lo arrastro. Si quiero que esto, que la estatua esté por encima de la puerta, lo arrastro. Todo lo que esté más arriba será la capa más externa del escenario. Contra más abajo se irá tapando con cada capa. Ahora, la imagen de la puerta oculta las imágenes de las capas que se encuentran debajo. Podemos reducir la opacidad de la capa de la puerta para permitir que el resto de capas se muestren a través de ella. También podemos aplicar modos de fusión diferentes a la capa, que afecta a cómo se mezclan los píxeles de la imagen de la puerta con los píxeles de las capas que se muestran debajo. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues bien, seleccionamos la capa de la puerta y con la opacidad, pinchando y arrastrando, como veis, se va ocultando la puerta. Vamos a ponerlo a un 50%. Bien. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer más? Pues vamos a cambiar también el modo, que como hemos dicho es la manera de fundirse los píxeles, y vamos a utilizar una opción que no veis ahora mismo, que es luminosidad, y la vamos a poner al 90%. Como veis, hay un entramado de píxeles que colorean. Bien, 90. Bien, ahora ¿qué vamos a ver? Ahora lo que vamos a ver es a enlazar capas. ¿Qué es enlazar capas? Algunas veces una forma eficiente de trabajar con capas es enlazando dos o más capas relacionadas. Al enlazar capas podemos moverlas y transformarlas simultáneamente, manteniendo su alineación. ¿Cómo lo hacemos? Bien, cogemos la capa puerta y la... perdonad, está bloqueada la capa. Tener cuidado con esto. Es que tenemos seleccionada bloquear la posición, justamente. Bien, vamos a colocar la puerta. Yo creo que aquí estará bien, justamente. Y bien, para enlazarla, lo que tenemos que hacer es, pinchando aquí, justamente con la capa que queremos enlazar, como veis, hacer una cadena, que esto es enlazar dos capas. Y ahora, moviendo el marco, también, como podéis observar, se mueve la puerta. Por tanto, no perdemos la distancia o la colocación de la puerta respecto al marco. La colocamos. Y ahora lo que vamos a hacer es redimensionar estas dos capas a la vez. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bien, vamos a edición, transformación libre. Bien, como veis, sale un recuadro donde, pinchando en un... yo voy a pinchar una de las esquinas para que se encojan, pulsando la tecla mayús para que no se mueva el centro, la voy haciendo más pequeña, a vuestro gusto, o más grande. Vosotros veréis, yo la voy a hacer más grande para que parezca más real. Bien, creo que con esto será suficiente. Así tapamos todo el marco. Bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer es... uy, a aplicar
Esto sale por una alarma, por si estás seguro de aplicar este cambio. Voy a aplicar y ya está hecho el cambio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como he dicho antes, vamos a agregar una capa de degradado. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva capa. Pues bien, dando aquí, crearemos una capa nueva. La vamos a colocar entre el background y el resto. Bien, ¿cómo vamos a hacer esa capa de degradado? Pues bien, hay una herramienta que se llama degradado. Pinchamos y seleccionamos la zona de degradación. Vamos a ver primero el color que queremos y el estilo de degradado que queremos. Yo voy a utilizar el que viene mismo, este de más a menos y en este sentido. Ya está seleccionado, doy OK. Y bien, y ahora arrastramos. Si queremos cambiar de color, pues lo único que tenemos que hacer es ir a ventana y a muestras. De aquí cogemos el color mismo, este azul, y ya tendríamos el color de la capa. Bien, ahora ¿qué hacemos? Pues vamos a dibujar.